Hello, good evening. Hello, good evening. Hello, Victor. Hello, Jenny. Good evening, teacher. Good evening. Let's wait for your classmates. One more minute and then we start. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Hello, good evening. Hola. ¿Cómo he estado? Fine, thank you. And you? How are you? I'm wet in this stormy day. So. Okay, vamos a esperar. But now we can talk about the weather because you know how to describe the weather, right? So what's the weather like right now? Can somebody tell me? Vamos a ver si se acuerdan. Can somebody describe the weather today? Cloudy and stormy day. Cloudy? What else? Stormy. Stormy or rainy? I would say rainy. Cloudy. What else? Windy. Windy, okay. A little cold. Cold. And wet. Okay, I will say chilly. Chilly es como fresco. O sea, para nosotros es helado porque no estamos acostumbrados al clima. Chilly. Sí, pero realmente es chilly. Es como, fresco, entre fresco y helado. Pero podemos decir cold. Porque okay. Es lo que nosotros conocemos como helado. All right. Vamos a, antes de comenzar la clase de ahora, I don't know if you have questions about the platform. Ayer creo que tenían preguntas sobre un ejercicio en específico. El problema es que cuando yo ya pregunto en la clase, nadie dice. Y hay, he visto que hay varias... Hello, good evening. Hay varias consultas. Usted era, ¿verdad, José? José Ángel, ok. Pero ya lo puedo solucionar. Ya está. Ya lo soluciono. Sí, le puedo explicar qué era. No necesariamente. Pero sí, ya me solucionaron el problema, ya todo está bien. Ok, good. Gracias.
Good. How about the others? ¿Hay alguna pregunta? Questions about the platform? ¿Alguna sección del examen? Knowledge check? I don't know. Antes que se me olvide, referente al mensaje que les enviaron hoy por la tarde sobre la plataforma, bueno, se los he venido recordando que hoy este viernes terminamos el primer módulo y hablando de día o de hora tope, digamos, para que ustedes puedan tener todo, es ese mismo viernes a las 12 o a las 11:59 de la noche. Hasta ahí tienen para poder terminar todas las secciones y su examen final. A partir de esa hora, pues ya prácticamente se cierra, ¿verdad? Se les deshabilita y ya pues el sistema le toma el progreso que ha tenido hasta ese momento. Entonces, acuérdense que es un requisito. Aparte de los documentos que ustedes envían, ya en este módulo ya es requisito que ustedes hayan completado por lo menos el 80% de este módulo. Entonces, yo sé que la mayoría ya vamos bastante bien, pero en general sí, siempre es de recordarle. Ok, so let's see, I don't know, just tell me if you have questions about a specific exercise in the platform before we start. Si no, seguimos. Teacher. Yes. I have a question. Ajá. Silvia, ¿verdad? Sí. Buenas noches. En el ejercicio 5.13. Vamos a ver. ¿Qué está haciendo Mary? Vamos a ver. Give me a moment. Ah, sí, ese. Okay. El quinto y el sexto, fíjese que los sonidos yo no los logro. O sea, lo que yo identifico es bailando y en bicicleta. Uh-huh. Pero pongo los verbos, porque los de arriba todos me los agarro bien, pero solo los verbos. Uh-huh. Y eso no me los agarra. Y intentó ponérselos con las oraciones completas. Completas. Ay, no sé, ese es mi micrófono. Creo que sí. Perdón. O alguna señal del celular o algo. Ajá, bueno, pero ahorita ya se escucha bien. Mire. Ajá, dígame. Ah, ay, mire, solo necesitaba conectarme, ya me agarró Pues sí, le agarro. Ya me agarró el quinto, me falta el sexto. Vale, pero sí, esas son las. Déjenme compartir la pantalla. Yo creo que ahorita sí ya las puedo compartir, las respuestas que me parecen. Ya la mayoría ya pasó. Vaya, esa es el problema con la plataforma, que se tiene que probar con punto, mayúscula. Cada vez que yo hablo se escucha. No sé. Pero me voy a apagar mi micrófono. Yo. Ok. Vaya, hoy sí. Ah, pues sí. Ok. Pero sí, esas dos son, de hecho yo las estuve escuchando y sí, es dancing y riding a bike. En el caso de la sexta, bueno, si usted ya probó con todas las opciones, tendríamos que ver si no hay doble espacio, porque mire, ahí me aparece. Será mi micrófono. ¿Hola? Hola. 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 ¿Me escuchan? Hoy sí ya no se oye el sonido, ¿verdad? Sí, teacher, la escuchamos. Ah, pues sí, es que creo que mi micrófono es el que está dando ese sonido entonces, porque ustedes escuchan una interferencia cuando yo hablo. Ahorita no. Pero antes sí, ¿verdad? Sí, antes sí. Entonces creo que es mi micrófono, ya voy a cambiar los audífonos. Vaya, pero solamente para aclararle, Ana Silvia, sí tendríamos que verificar, bueno, en este caso de la plataforma, que a veces las agarra completa, a veces sigue de ir jugando un poquito con eso.
Entonces, si ya le dio la número 5, quizás probablemente en el siguiente intento salga, si vuelve a ingresar y ya le va a dar, porque sí, si usted se fija en mi pantalla, ahí está la respuesta. She's riding a bike, contractada, respuesta completa, sin punto, ok, contractada sin punto, con bicycle, todas las opciones posibles. Tendría que darse la correcta. Creo que ahí he de ir jugando con la plataforma. ¿Me escucha? Michelle. Dígame, Jacqueline. Yo tengo una pregunta con el 414, el examen de la sección 414. Okay, yo ya terminé, pero tenía esa que me ha quedado menos. Ok, y otra cosa que si ustedes, en lo que carga, si ustedes, sobre todo en las de multiple choice, si ustedes están seguros que la respuesta es esa, siempre reporten, porque, por ejemplo, ahora con José Ángel, él me reportó, y de hecho la respuesta sí era correcta, la que él estaba, y era error de la plataforma, entonces ya lo arreglaron. Y ya lo pudo visualizar correcto. Me dijo 14. Ok, permítame. Let's just give time. Ya va a cargar. Loading. Teacher, ¿para cuándo está programado el inicio del próximo módulo? Tentativamente el 11 de noviembre. The next week. Uh-huh. Perfecto. Ok, Jacqueline, what is the question here? Number one. Ajá. Dice, is Bruce wearing a light green jacket? Yo le he puesto que no, porque no es verde de color. No, he isn't, pero no me. Fíjese que yo creo que fue en este grupo que lo revisamos en otra clase, y de hecho yo decía que no, pero la respuesta es sí. Yo no la veo light green, yo la veo green o brown, pero según la plataforma en el color sí es light green. Entonces, bueno. La respuesta es yes, he is, aunque yo honestly no la veo de ese color. Yo la veo brown o green, tal vez dark green, pero ni aún así. Entonces sí, la respuesta según esto, si usted se fija, aquí se la estoy seleccionando. Yes, he is, cualquiera de estas posibles. Ok, sí, porque ahí yo le ponía que no y dejaba negativo. Ok, no more questions. Ok, si en el camino hay preguntas, acuérdense que todavía tenemos este par de sesiones. ¿Qué día es hoy? What day is today? Wednesday, right? Todavía tenemos hoy, mañana y el viernes para poder aclarar dudas al respecto. But let's start with the class. Now, we already answered this question. What are you doing? But today we are going to focus on pronunciation and on questions. Yes, no questions and WH questions. Entonces, no nos vamos a enfocar en la estructura del present continuous en sí, porque esa ya lo trabajamos, pero sí en las preguntas, en la estructura de las preguntas, and we are going to ask and answer questions. Okay, these are the objectives for today. Jose Angel, can you please help me to read the instructions? Okay. To understand writing and following intonation in yes, no question and WH questions. Second, to ask and answer question in present continuous. Okay, so rising and falling intonation, que eso ya, si ya pasaron esa sección, ya todos vieron el video y pudieron ver cuál es la diferencia, ¿verdad? Entre rising and falling, but we are going to review.
And we are going to ask and answer questions in present continuous, okay? Creo esto ya lo hicimos unas clases atrás, pero hoy vamos a repasar y a refrescar la estructura de esas preguntas, okay? Let's take a look at the information here. Voy a abrir el video. Give me a moment. Está dando problemas para cargar. Ok, en lo que está cargando, porque no sé por qué no me carga. ¿Será que solo yo escucho esa interferencia o somos todos los que la escuchamos? Yo creo que se escucha. Déjenme ver si soy yo, porque es primera vez que lo escucho. O no sé si es alguna interferencia con la señal de algún celular o algo, pero déjenme cambiar. Hello? Hello? Can you hear me? Yes. Yeah. Sí, perfecto. Okay. Okay, vamos a ver si nos funciona. Okay, here we have rising intonation. Okay, rising and falling intonation. Este video ya lo vimos todos. Okay, I just want you to listen in order to review the difference in the intonation. No lo voy a poner todo, pero sí solamente para refrescar cuál y ustedes escuchen la diferencia entre una y otra. Okay. There will be a falling. In this class, you'll learn about rising and falling intonation in yes or no questions and WH questions. Let's get started by understanding intonation. Pitch is raising and lowering the tone of voice while speaking. The use of pitch is called intonation. Understanding English intonation will increase not only your spoken English competency, but your English comprehension as well. Intonation is used to convey meaning. For example, you have the same set of words in two separate sentences, but in one the meaning may be different than in the other due to intonation. In this class, we'll focus on yes or no questions and WH questions and how intonation gives meaning. Let's listen and practice. Notice the intonation of yes or no and WH questions. Is she getting up? Are they sleeping? What's she doing? What are they doing? All right. Now, let's see. Did you notice the difference? Rising and falling intonation. Did you notice? Se nota cómo va la entonación en cada una de las preguntas. ¿Notan ustedes la diferencia? Okay. Now, it's very important that you notice and you make the difference in your speech. Que ustedes traten de seguir esa entonación, la entonación correcta, cuando ustedes hagan una pregunta. Maybe in Spanish, we don't care about that. But in English, it's very important. Sí, es bien importante que usted, por eso es que si ustedes van a ir viendo a lo largo del curso que van a estar estas como cápsulas de pronunciación, porque en inglés la pronunciación y la entonación es súper importante, so you need to know the difference. Now, in yes, no questions, as you can see, it's rising, o sea, sube. Is she getting up? Are they sleeping? So, you have to go up. Ok, sube la entonación. En cambio, en la WH question, baja. Ok, what's she doing? It is not like, what's she doing? No, no. Y a veces sí cometemos ese error, pero no, it's what's she doing? What are they doing? Ok, so you have to make
the difference, que conocerla y utilizarla, okay, y ponerlo en práctica. So in this case, I wrote some examples, y para que ustedes se acuerden, aquí está. In a yes, no question, y esto es en cualquiera, no solamente con el present continuous, it's with simple present, simple past, con todos los tiempos gramaticales, deben de tomar en cuenta eso. If it is a yes, no question, you have to use rising. Rising es hacia arriba, okay? And if in double-edged questions, you have to use falling intonation, o sea, va como hacia abajo, va perdiendo la fuerza. So in this case, okay, I'm going to ask you to pronounce or to tell us the question, okay? And you tell us, or if you put in practice, if it is rising or if it's falling. For example, in number one, in the first one, can somebody help me? ¿Quién me puede decir la primera pregunta? Tomando en cuenta la entonación. Is that wow. on sale? Ajá, is that on sale? So, va hacia arriba, right? Is that on sale? So, yo voy a ir poniendo como las flechas para que ustedes lo tomen en cuenta. What you can do in your notebooks, pueden poner rising en una columna, falling en otra, y pueden ir anotando un par de ejemplos. Ok, the next one. One volunteer, please. One volunteer. Jacqueline, thank you. What size is this? Excellent. What size is this? It's double-edged question. So it's falling. What size is this? Si ustedes se fijan en la primera, como es right, es rising, is that on sale? No lo pronuncio así como, no sabría ni cómo decirle si fuera falling. Is that on sale? A veces y lo pueden escuchar entre nosotros, is that on sale? Pero no, is that on sale? Se sube. Okay, number three, one volunteer. Do you have this in blue? Ajá, y como la respuesta es yes or no, is yes, no question, is rising. Do you have this in blue? Very good. Another volunteer for the next one. Me, teacher. Thank you, Kevin, right? Yeah. Mm-hmm. Go ahead, Kevin. Where are the feeding rooms? Okay, very good. Falling, because it's a WH question, okay? You don't say, like, where are the, I don't know how, ¿cómo podría ser? Si fuera rising, where are the feeding rooms, right? Like, feeding rooms? No, falling, así como lo dijo Kevin. Now, the next one. La yes. tercera es rising or falling. Yes. Mm-hmm. It's rising. It's a yes, no question. Thank you. Rising. Yeah. Mm-hmm. Do you have this in blue? Rising. Okay. Thank you, Adriana. Now, the next one, number five. Welcome. Did you go to the party? Did you go to the party? Very good. Rising, right? It's a yes, no question. Si usted aquí, vamos mezclando diferentes tiempos. Este es en pasado. Ok, fuiste a la fiesta. Ok, it's fall, it's rising. Now, the last one. The last one. Where is the party? Where is the party? Ahí sonó a rising. ¿Cómo? Tendría que ser falling, porque es... WH question. Where is the party? Ajá. Where is the party? Sería hacia abajo. Porque si usted dice, where is the party? Suena a pregunta, pero no es la entonación correcta. Ok. Y es lo que yo les digo. A veces sí confunde un poco porque en español hacemos el revoltijo. Ajá. Y usted va a escuchar preguntas así, pero en realidad, porque en español no prestamos mucha atención, aunque deberíamos, pero en inglés sí. Entonces hay que hacer la diferencia. And you just remember, rising intonation when you have a yes, no question. And falling intonation when you have a double H question. No importa el tiempo gramatical, si es simple present, present continuous, con el verbo to be, con otro verbo, simple past, present perfect, future.
el tiempo que sea, siempre vamos a seguir esta regla para la pronunciación, para la entonación. I don't know if you have any questions. Questions? Okay. Now, here I have 6 extra questions. Y aquí se voy a dejar que ustedes lo hagan individualmente. First individual and then as a class. Okay? You have to classify, como les dije, ¿verdad? Rising intonation in your notebooks and then falling intonation. Okay? Y luego clasificar las preguntas según el tipo de entonación que corresponde. Okay? So I'm going to give you 2 minutes and then we're going to check. Okay? Okay, let me know if you are ready to check, please. All right, let's check then for question number 1. One of those que no me han participado todavía, maybe can one of those can tell me. For number 1. It's falling, teacher. Okay, falling. Can you read the question, please, Emma? What are these? Okay, what are those? Ajá, it's falling. Primero porque es WH question. Y ahí está la respuesta, right? Y igual cuando, aunque ustedes sepan si es rising or falling, cuando ya lo pronuncian, tienen que acordarse cómo va, ¿verdad? Si es rising or falling, and this one is falling. What are those? Okay, thank you, Emma. How about for no, with number 2? One volunteer, please. Are these your shoes? Eche. Thank you, Silvia. Thank you. Are these your shoes? So, rising or falling? Rising. Ajá. Uh-huh. Are these your shoes?
Very good. ¿Alguien más okay. quería participar? Escuché a alguien atrás. I don't know if it was... Who was? ¿Quién más tenía ahí? El... Yo fui teacher, pero como ella... Roxana. No identifico. Yes. Okay, Roxana, but you can help me with number three, please. Is rising. Rising. But can you read it, please? Sí. Léame. Go ahead. Léame la pregunta. Number three. Is price correct? Is this price correct? No me escucha. Se oyó cortado. Pero... Me escucho. Sí, se oyó cortado, pero sí le logré. Ah, okay. Is this price correct? Okay. Is this price correct? Very good. Now, for number four. Thank you, Ovidio. Okay. It's falling. When do you close? Ajá. Excellent. When do you close? All right. Y ustedes se fijan que ya esto siempre es en presente, pero ya usamos otra estructura. Pero como es WH question, y ahí ven ustedes WH word, when, tiene que ser falling, falling intonation. Thank you. Number five, one volunteer, please. Jacqueline. Thank you, Jacqueline Carías. How are you? Mm-hmm. Okay, how are you? Falling. Aha, falling. Falling. How are you? Thank you. And the last one? One volunteer, please. Are you okay? Are you okay? ¿Quién fue la que me lo dijo? René. René. Is it rising or falling, René? Is it rising? Ajá, are you okay? Okay, yes, no question. Very good. Easy, right? Yes? Yes. Okay. It's a matter of practice. No es que al principio nos vamos a quedar, ¿cómo hago la pregunta? Si es rising, falling, sino que igual es cuestión de irse acostumbrando. Todo es práctica. It's everything, everything practice and with interaction. Okay, let's move on. Okay, remember, some classes ago, we were describing pictures. Estuvimos describiendo imágenes, fotos, in order to practice present continuous, okay? Today, we're going to do something similar. No nos vamos a enfocar en describir en sí, pero sí en hacer las preguntas, okay? Because remember that one of the topics in the section and one of the objectives for today is that ask yes, no questions and WH questions using the present continuous. Creo que ya se los había explicado, así que sería un repaso, review and check. But just remember the structure. Is Adam playing the guitar? Vamos a ver la foto. We're going to see the picture. Okay. Y quizá si tienen... Si pueden tomarle captura ahorita, así como está la imagen, sería bueno porque después la vamos a utilizar cuando nos vayamos en grupos, ¿ok? Ya sea en celular o en la computadora, usted le puede tomar captura. No hay ningún problema. Ok, and if you see in the picture, you have people. Ahí está John, Claire, Ann, Mr. Cardoso, Mr. King, Sarah, Kevin, Paul y otros, ¿ok? So, according to the picture, we are going to write individually 5 yes, no questions and 5 WH questions about the picture. Por el tiempo, ustedes pueden escribir las 5 y 5 serían 10, pero me interesa que si por lo menos ahorita hacen 6, 3 y 3, no hay ningún problema. The idea is that we practice y que las preguntas sean en base a la foto. And I wrote 2 questions here. Is Adam playing the guitar? Esta sería yes, no question or WH question. Is Adam playing the guitar? Yes, no question. Right? It's a yes, no question because the answer is yes or no. Okay?
And how about the next one? What is John wearing? W-ish question. Okay. Aquí yo los puse de ejemplo, pero ustedes pueden hacer preguntas de otra, o sea, siempre en present continuous, según lo que ustedes vean. Yo le puse aquí, what is John wearing? Pero ustedes pueden preguntar, what is he doing? Or what is she doing? También, what is he wearing? No sé, más que todo en eso, ¿verdad? Sí, outfits and activities, pero que sea en present continuous para practicar la estructura. Igual, yes, no questions tienen que ser en present continuous in order to describe the photo. Ok, cuando ya tengamos nuestras preguntas, entonces vamos a intercambiar información. That's why I told you, take a screenshot, ok, para que cuando los lleve a los grupos, ustedes tengan acceso a la foto y puedan responder. But right now, I'm gonna give you 5 minutes to write the questions, please. Serían, ahí dice 5 and 5. 5 yes no questions and 5 WH questions. Si el tiempo no nos alcanza, por lo menos 3 y 3 tendrían que hacer. About the picture. Okay? Go ahead.
Are you ready to check? Yes. Okay, very good. Okay, I'm going to listen only a couple of questions, porque después las preguntas las vamos a usar en grupos, okay? But I just want to check if the structure is correct. So I need one volunteer to read at least two questions. Roxana Elizabeth. Okay, Roxana, yes. One yes, no question and one WH question. De las que usted tiene, solamente léalas. Okay. What is an appliance? What is Anna? Roxana? What is Anna plagging? Playing. Playing, perdón, sí. Playing, Anna. Okay. Yes. Pero, Adam. Quiero ver, en ese caso no sé si se refiere a Ann. Ann. No, Adela es. Ah, Adela. Ah, okay, okay. Very good. No la vi bien el nombre. Okay. Which instrument Adela is Adela playing? Okay. And the other one, a yes no question. ¿Cuál me puede decir? Yo la hice de la misma persona. Ok. Ajá. Sería. Is Anna playing guitar? Is Adela playing the guitar? Adela. Ok. Yes. Ok, good. En ese caso, se me olvidó pedirles un pequeño detalle, que si iban a, cuando fueran a escribir las yes no questions, que trataran de mezclar, que la respuesta fuera yes or no. Para poder mezclar ambas respuestas. Okay. Okay. They are okay. Thank you. Jacqueline, give me one yes no question and one WH question, please. Yeah. Una, what color is the taxi? What color is the taxi? Okay, it's a WH question. No está en present continuous, but it's okay. Uh-huh. But it's okay. Is the pool open that open for swimming? Is the pool open for swimming? Ah, the pool. The pool. Uh-huh. Is the pool open for swimming? Okay, very good, very good. Now, I'm going to put you in groups. Entonces, si no le han tomado captura, tómenle captura ahorita para que tengan acceso a la foto. Acuérdense que si están desde el teléfono, ustedes pueden abrir la foto como imagen y no se van a salir de Zoom. Por eso no se preocupen. Y uno uno puede compartir, uno de los integrantes puede compartir la pantalla. Okay, so everybody can see the picture. Now, the idea of this is that you ask and answer the questions. Okay, but please pay attention to the intonation too. Asegúrense de usar la entonación correcta. Remember, yes, no questions is rising intonation and WH question is falling intonation. Okay? So make sure you use the correct intonation. And once again, para todos, si ustedes ven que hay algún error, pueden corregir el error del compañero de buena forma, ¿verdad? Decirles, no, yo creo que es así. O se oye mejor de esta forma, o según la estructura es así, para que entre todos aprendamos. Ok, so let me open the, solo quiero ver. Yeah. Sí, serían grupos de tres, groups of three. I'm going to open them right now. Please join the rooms.
She, I don't see Sara. Aquí no sé. Ay, Dios mío, no la perdí. Contesto yo, Jenny. Sí, sí, no importa, cualquiera. Okay, Sara. Yes, it is. Yes, she is. Okay. What is, no sé si es Susana o Susane, no sé cómo se pronuncia, wearing? What is Susan wearing? ¿Cómo se dice traje de baño? Swimsuit. Swimming o sweet, algo así. Swimsuit. Ajá, así, ajá. Swimsuit. Susan is wearing swimsuit. Mm-hmm. Okay. Okay. What is wearing Paul? Come. What is wearing Paul? What is Paul wearing? Remember the structure. What is Paul wearing? Paul wearing, ah, yeah, yeah, yes. He's wearing brown. Y la siguiente sería, is Adam swimming? Yes. 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 Okay, very good. Excellent. Póngame el 10, teacher. Excellent. Vaya, siga. ¿Quién sigue? Aquí. No, René, dígale a usted. Okay. What is Kevin doing? Is Adam swimming? Yes, he is. Okay, voy yo. Yeah. Silvia, what are doing Mr. Caruso? José Ángel. What is Mr. Cardoso doing? What is Mr. Cardoso doing? He is in the tranvía. Trolley car. ¿Cómo se llama? Trolley car. Trolley car. Trolley car. En buen español, trolley car. Ah. Trolley. A trolley, ok, the friendly trolley. Ok. Okay. Mm-hmm. What are Sara doing? What are Sara doing? On the second floor. Sara. Pink building. Ah. What is Claire wearing? She is wearing a blue, red shirt and a black shoes. Black shoes and black shorts. Yes. Mm-hmm. Okay. Es el turno de la compa. Okay. Is Adela walking in the park? No, she isn't. Okay. Mm-hmm. What is Dimitri wearing? Clara doing. ¿Qué está haciendo Clara? Hola. Hola. ¿Me escuchó? Sí, sí, la escuché. Ah, pues era. Perdón. What is Clara doing?
Hello, hello. Hola. Vaya, repita la pregunta, Jennifer. Repeat the question, please. What is Claire doing? ¿A quién va a contestar? Víctor. Con nosotros dos estamos. Ajá. Juan no contesta. Ok, vaya, pero igual responda, Víctor. Answer the question, please. Vamos a ver dónde está. Ahí está. ¿Y por qué? Claire, right? Jennifer. ¿Cómo? Está, ¿verdad? Esa es la que está preguntando usted. What is Claire doing? Sí. What is Claire doing? Ajá, Víctor. No sé si se refiere a la ropa o si está botando algo. What is she doing? ¿Puede ser? ¿Qué está haciendo ella? ¿Qué ve usted que está haciendo ella? Botando algo. Ok, en ese caso hay una expresión. Podría decir she's walking on the street, para hacerlo sencillo. But she is littering. Mire el chat, look at the chat. Littering. Littering es cuando usted tira algo en la calle. Tira basura. She is littering. Ajá, or la más sencilla que puede decir she is walking. Right? She is walking. Okay? She is walking. Okay. Now, continue. One more minute. No. We will eat ice cream. Ice cream, huh? Vaya, is Kevin skating? Kevin. Yes, he is. Yeah. Ya no tenían más, ¿verdad? No, ya no. Ya nos acabamos las 10. Ah, acabamos el material. Okay, let's wait for the others. Teacher, have a question. Yes. What is the answer when I ask about who are? I can use they are. Mm-hmm, they are, because if you are asking about plural, who are they, for example? O who are swimming. Puede ser, aunque realmente. Bueno, sí, pero who are dancing, aunque en realidad yo puedo preguntar who is dancing, aunque la respuesta sea, in this case, who is swimming. Adam and Susan are swimming, aunque la respuesta sea plural. Lo que pasa es que en español nosotros decimos quiénes están. Right? But in a question, if you don't know, puede ser singular. Who is swimming in this case? Y entonces usted puede responder, Adam, en este caso son dos, Adam and Susan are swimming. Cambia a plural, because you don't know in the question. Ahí sí es posible. ¿Ok? Entonces sí puedo contestar, they are Adam and Susan. They are swimming, no, porque si se está preguntando quién,
tiene que decir los nombres. Entonces, uh-huh. Adam and Susan are swimming. Okay? ¿Ok? En este caso, tiene que decir con los nombres, no con they, porque la respuesta se lo pide, la pregunta se lo pide. Entonces, la pregunta podría ser who is o who are. Ajá, porque no sabe. Digamos, en este caso puede ser que no sepa. Entonces, who is dancing or who is swimming, who is eating, sí se puede. You can ask that. Aunque la respuesta sea dos personas o tres. Okay. Thank you. You're welcome. Now, let's see. I need volunteers. One person to ask and the other one to answer. No volunteers? Okay, Kevin, thank you. Kevin asks the question. Okay, Kevin, you have to choose your victim. Okay? Can you please choose one of your classmates? Sure. Let me see. Ovidio? I don't know. Ovidio, okay. Are you there? That's good. Yes, teacher. Okay, Kevin, ask, please. Okay, is the first dog Fuchsia? Can you repeat, please? Is the first dog Fuchsia? Again? Is the first dog Fuchsia? Mm. Is the first? I think I say it. Write it, please, in the chat. Okay. I see. Is the dog's fur? Yeah, I say backwards. Sorry. Dog's fur fuchsia. Okay. Yeah. Okay. He's asking about the color, fuchsia. The dog's magenta. Color. Magenta or fuchsia. Es que usted dijo first dog. Yeah, I say backwards. Uh-huh. It was mommy today. Dog's teacher, for uh-huh. sería como la pelo. El okay. pelo del perro. Push. Okay. Huh? No, no, it's not. No, it's not. Aha. Uh-huh. Mm-hmm. What color is it? Its color is yellow. Yellow? Aha. Uh-huh. Yeah. Or beige. Yeah, I think. Okay. Very good. Now, thank you, Kevin. Now, Ovidio, choose your victim and ask another question, please. Okay, teacher. Thank you. I choose to Adriana. Adriana, okay. Okay. Okay, the question is John listening to the music? Yes, he is. Okay, is John listening to music? Okay, to music, not to the music. To music. Okay, teacher. Okay. Now, Adriana, ask one person, please. Silvia Soledad. Okay, no sé si sigue acá Silvia. Yes. Okay, go ahead, ask your question, Adriana, please. Where is Adam? Adam. Mm-hmm. He's swimming. Uh-huh. In this case, you can say he is at the pool or in the pool, porque él le preguntó dónde está. Okay, but lo que pasa es que si, ahorita tratemos de ser literales. Si ella le dice, si he's swimming, sí, se entiende. Y está respondiendo la pregunta. Pero como él le preguntó, where is he? Tiene que mencionarle el lugar. Ajá. He is in the pool or he is at the pool. Okay. Now, Silvia, choose one victim, please. Jacqueline. Helen Carey. What? Mm-hmm.
Jacqueline Carías, what's Paul doing? Paul. Mm-hmm. Paul. He's buying the postcards. He's buying postcards. Excellent. Buying postcards. Okay, very good. Very, very good. Okay, I'm going to stop sharing, okay? Porque no nos alcanzó el tiempo para la siguiente actividad. But we are going to do it tomorrow. It's basically a reading. Okay, tomorrow we're going to be practicing reading and writing, a little bit of writing. Okay, I don't know if you have any questions before we go. It's okay. Okay, guys. Well, well then, have a good night. See you tomorrow and bye, enjoy teacher. The rest of the day. Bye. Thanks. Good night.